Bienvenidos al tercer aniversario de Bardo Científico. Si están hoy aquí, es que posiblemente ya sepan que Bardo Científico es un grupo de científicos, de profesionales, de estudiantes de la ciencia y la tecnología que nos dedicamos a divulgar la ciencia de una forma amena a través de monólogos y otro tipo de actividades. ¿Para qué? Como los viejos bardos de la antigüedad, para intentar preservar la cultura, para llevarla a todos lados, para entrar a los rincones más profundos de sus débiles mentes, apoderarnos de su voluntad y de esa forma apoderarnos del mundo. Perdón, es la emoción del evento. Eso puede ser eso, que nos conozcan o que en realidad cometieron la uruguayez de decir qué podemos hacer un martes y que no nos cobren. En cualquier caso, sean todos bienvenidos y esperemos pasen la mejor noche de sus vidas. ¿Por qué no? ¿Por qué no? A ver, subí un poquito las luces del... A ver si se puede ver acá. ¿Quién es científico acá? ¿A qué te dedicas? Sí, a la genética. ¿Qué pasa si hoy nosotros hacemos un monólogo acá y de repente te inoculamos una curiosidad científica que despierta así un despertar y ganas un premio Nobel? ¿No sería esta la mejor noche de tu vida? Te tenemos fe. ¿Sabés que te tenemos fe? Vos pensá que todo comenzó con un Big Bang. Sí, empezó con un Big Bang. Explotó y diferentes partículas se empezaron a desplegar, diferentes químicos se empezaron a generar, se empezaron a unir, formaron diferentes elementos en el cielo, planetas. Algunos químicos se unieron y en algunos cuerpos celestes creció, hubo fuego. Se prendieron magmas, soles, hubo algo que se llamó, como es ley de gravedad, y hay cosas que empezaron a circular alrededor de los soles, y hubo una piedra, que ahora le llamamos tierra, pero en ese momento no era nada, que está en el lugar justo, en la distancia justa de un sol, con los químicos justos para producir agua, para producir una atmósfera, y que ahí se pudiera producir vida. Y que esa vida además empezó a reproducir, decidió salir del agua, empezó a evolucionar diferentes especies, millones, millones y millones de posibilidades. Una de esas especies, solo una de esas especies, se desarrolló lo suficiente como para poder dominar a todas las otras, para generar conciencia sobre sí mismo, para poder construir todas las cosas maravillosas que vemos hoy día. Y pasaron los tiempos, esas especies empezaron a moverse a lo largo de todo el mundo, cruzaron océanos, se cruzaron entre ellas. Bueno, no diferentes especies, ¿no? Eso sería medio... Pero también pasa, pero esa especie de humanos se cruzaron entre ellos. Capaz que vos tenés un tatarabuelo español y otro tatarabuelo italiano, que en algún momento de sus vidas se encontraron y produjeron un ser que sos vos. Millones y millones de variables, millones y millones de posibilidades para que vos hoy estés en este lugar y en unos años te ganes el Nobel. ¿No es este el mejor momento de tu vida? En la vida ya ganaste, por estar acá ya ganaste, tenemos fe. Y mirá si habrás ganado, que vos ya fuiste la primera en tu generación de millones de espermatozoides. Te tenemos fe. Esta es la mejor noche de tu vida. ¿Quién está soltere? De repente salís, olés un poquito, que hay pop, yo qué sé, olés pop. Y vas y te arrimás, garrapiñada y el garrapiñero, y calentita la garrapiñada y acaramelado el pop, encontrás el amor de tu vida. Y tenés un hijo y le llamás Dardo, mínimo, en honor. No, porque Bardo no le vas a poner, pero Dardo, sí.
¿No va a ser esta la mejor noche de tu vida en la cual vas a encontrar el amor? Abierta, vos tenés que salir de acá abierta, esperando encontrar el amor. Ese amor como el de Romeo y Julieta, sin la parte del veneno. Porque le hago un spoiler, termina muy mal la historia. Sí, los dos mueren, horrible. Ah, a propósito, ¿ustedes sabían? A mí eso me parece increíble. Que si me quedé pensando en el veneno de Romeo y Julieta. ¿Sabían que las manzanas, la semilla de las manzanas tiene veneno? ¿Tiene, qué es lo que tiene? Cianuro, ¿no? Y si ustedes comen muchas semillas, pero muchas semillas, o sea, tipo una cantidad, son bobos comiendo semillas, todas juntas, tipo 200 semillas juntas, ¿se pueden envenenar como la Bella Durmiente? ¿No es genial eso? Pero que la probabilidad dice que hay tan pocos príncipes hoy en el mundo que es mucho más probable que el que te bese sea un enano. Bueno, bienvenidos a esta noche especial para nosotros. Vamos a arrancar. Esto fue solamente las pavadas del comienzo, nada más. Y vamos a arrancar presentando a nuestro primer monologuista. Él se llama Andrés. Andrés es un apasionado por internet, es un apasionado por el arte, por el teatro también, y está en una constante búsqueda del amor. El problema es que él le tiene miedo a encontrarlo. Sí, pero ¿sabes lo que pasa? De que en internet te dice cómo encontrar el amor, pero no te dice qué es lo que tenés que hacer después que lo encontrás. Así que con ustedes lo voy a dejar con Andrés Pastorini. Buenas noches, ¿se escuchan bien? Muy bien. La vida es una búsqueda. Algunos buscan el amor de su vida, otros la vocación, otros a Wally. Yo soy Andrés, soy uruguayo, pero cuando era chico vivía en Alemania, en un pueblito tirolés. Me decían Otto, porque era de otro país. Cada vez que cumplía años, mi abuelo organizaba una fiesta con todos los del pueblo y hacía un brindis. Un brindis por Otto, un brindis por Otto, por Otto, por Otto. Y tal, me quedó por Otto también. Cuando tenía 15 años, me iba a volver de Alemania. Pero la noche antes fui a una fiesta y ahí la vi por primera vez. Y fue como amor a primera vista. Yo me acerqué y le dije, te amo. Y ella con una dulzura extrema me dijo, ¡Ich liebe dich! Los alemanes son raros, pero eso significa te quiero. Ah, y yo exploté en amor. Quiero vivir toda mi vida contigo. Y ella me dijo, Nef laf, lif lak nufa, echna, dr nak lifa, fek nifar nechne, is fek, aknefa, aknefa. Sabelo. Pero no sé por qué, salió corriendo. ¿Qué te pasa? Es que son las 12, me decía. ¿Hablas español? ¿Cómo te llamás? Eleonora. Eleonora. Ah, Eleonora, cuidado de la zanja. Pa. Se despatarró. Yo fui corriendo a salvarla. Pasa que yo no soy muy rápido. Fui corriendo a lo que podía, pero Eleonora ya no estaba en la zanja. Solo había quedado su zapato. La vida continuó. Yo últimamente me siento medio perdido. Como que no sé nada. Y así iba en un ómnibus en la tarde hasta que escuché una canción. Una canción que como no sabía cuál era. Entonces empecé a notar. Y era algo así. Capaz que ustedes la saben y la pueden cantar conmigo. Que era, dice, no hay nada más natural que a veces no saber nada. Y un segundo después, encontrarme acurrucado
en tu mirada. No era muy así. Entonces saqué mi celular. ¿Conocen esas aplicaciones que graban un pedacito de una canción y les dice qué canción es? Entonces apreté el botón, grabé unos instantes y en un segundo me dijo qué canción era. Era una canción de Cayó la Cabra. Y ahí me di cuenta. El universo estaba conspirando. El universo me estaba dando una señal. Cayó la cabra, ¿entienden? Cayó la cabra. Se despatarró la ñora. Es lo mismo. Sí, es lo mismo. El universo me estaba diciendo que la buscara. Pero, ya pasó mucho tiempo. Además, yo soy muy malo buscando. Yo no tengo ni dos medias iguales. ¿Cómo voy a hacer? Entonces yo sentía que la respuesta estaba en ese celular. El amor de mi vida estaba en ese celular. ¡Instalar Tinder! No. La respuesta era aprender a cómo funcionaba esa aplicación. Porque fíjense que en el mundo existen millones de canciones. Millones. Y en un segundo, con un pedacito de una canción, la encontró. Es la mía. Tengo que aprender a buscar. Entonces empecé a estudiar. Y la cosa es más o menos así. Cuando nosotros grabamos un pedacito de la canción en el celular, lo que sucede es que el celular, la computadora, convierte esa melodía a números. Porque la computadora solamente trabaja con números. Y básicamente agarra un segundo de la canción y comúnmente lo divide en 44.100 pedazos. A eso se le llama frecuencia de muestreo, ¿sí? Un disparate. Un segundo de una canción en 44.100 pedazos y cada uno de esos pedacitos de los 44.000 es un número muy grande. De 32, de 64 dígitos. Muy grande. Así funciona, así lo graba. Y así están todas las canciones. Fíjense, una canción de 3 minutos sería 3 por 60 segundos por 44.100. Estamos hablando de 7 millones de pedacitos por cada canción. Además del largo que tienen. ¿Y cómo funcionan básicamente estas aplicaciones? Yo encontré dos cosas. La primera, reducir el espacio de búsqueda. ¿Qué significa reducir el espacio de búsqueda? Yo quiero encontrar a uno de ustedes acá. Me va a ser más fácil si yo a esa persona la tengo ubicada acá. Entonces tengo que buscar mucho menos. Y la otra forma que se puede trabajar en conjunto se llama huella digital. Es la parte que identifica al todo. Como nosotros, nuestra huella digital, que es un rasgo, nos identifica rápidamente. No tenemos que ver ni el color de ojos, ni el peso, ni millones de variables más. Instantáneamente nos reconoce. Entonces, ¿cómo funciona esto con la canción? ¿Cómo reducimos primero el espacio de búsqueda? Fíjense, las canciones en general, las melodías, son muy parecidas. En una canción se repiten. Entonces ya de una sacamos las partes repetidas, ya el espacio de búsqueda se reduce muchísimo. ¿Y cómo se da cuenta la computadora cómo reducir eso? ¿Cuál es la misma melodía? Con el número, porque tienen el mismo número, porque ya se entiende el número. Ahora bien, ¿cómo identificamos la canción? ¿Qué es esto de la huella digital? Existen unas funciones en matemáticas que se usan para muchas cosas, y yo no voy a profundizar, que se llaman funciones hash. Que básicamente lo que hacen es agarrar un número, hacen muchas cosas, pero en este caso lo que hacen es agarrar un número muy grande de muchos dígitos, como el que guarda la computadora, y lo convierten en uno más chico. Entonces yo para buscarlo no tengo que buscar en ese número enorme, busco en un pedacito, en un número que siempre va a tener un largo fijo y mucho más pequeño. Y eso es esa función. Entonces, si yo tengo la canción en muchos pedacitos enormes, puedo agarrar cada pedacito y achicarlo. O si no, puedo agarrar muchos pedacitos de los grandes, los tengo todos juntos y los achico. Entonces busco. ¿Qué puede pasar? Puede pasar que la identifique fácilmente o que para que haya varias canciones que tengan el mismo número chiquito. Porque no sé, dense cuenta que si tengo muchísimos y los convierto en chiquitos, van a repetirse. Eso se llama colisión. Pero no pasa nada. ¿Por qué? Porque reducí mi espacio de búsqueda y porque además podría pasar, para una canción, por ejemplo, que las canciones que se parecen, podría pasar que son canciones similares y capaz que me gustan. Me sugiere. Es decir, yo voy a buscar a Leonora, capaz que no me encuentro a Leonora, pero me encuentro una parecida. ¿Está mal? Está perfecto. Aprendí a buscar. Tengo que distinguir.
Entonces, emocionado, entré a mi Facebook y puse: busco al amor de mi vida. ¿Pero qué sabía de Leonora? Que casa 46. Y que medía 1,60. Busco el amor de mi vida, calza 46 y mide 1,60. Te espero el domingo. Te ama tu príncipe pelirrojo. ¿Qué pasa? Llega el domingo, un día de lluvia, torrencialmente. Para peor, tengo una gotera en el techo. ¿Qué va a pensar Eleonora cuando llegue? Tocan el timbre. Abro la puerta y ahí me di cuenta que no fui muy específico. 1,60. En un pie calzaba 46, porque se le había caído el microondas. El otro calzaba 35. Gladys, 76 años. Amorosa Gladys, pero estamos como en distintas épocas de la vida. Yo estoy como para ahorrar plata, salir con mis amigos. Ella ahorra plata para el bingo, los nietos. Nos despedimos, cierro la puerta y enseguida tocan la puerta. Esta vez sí. Abre la puerta, 1,60. En los dos pies calzaba 46. Carlos. Y bueno, Carlos vio la gotera y me dice: mirá, yo soy albañil. A veces uno busca una cosa y encuentra otra, ¿no? Y yo pensé a pensar, yo siempre quise un parrillero. Podemos asar perdices, ser felices para siempre. Pero no era Leonor. Me despedí de Carlos, me quedé con el número de teléfono, porque siempre está bueno tener un albañil. Y si es difícil, y además si está enamorado de uno, es como mejor. Así que me quedé con su teléfono, pero lo despedí. De todo esto que les puedo contar, yo voy a seguir buscando. Pero si en algún momento me encuentro con alguien, no voy a perder el tiempo. Y sí le voy a pedir algo que me sirva, no le voy a pedir cuánto calza. Le voy a pedir el número de teléfono. Muchas gracias.